una vez más a través de tu casa, a través de tu página favorita, Imperio BNB. Ya son las 6 de la tarde acá en la Riviera Maya, 5 de la tarde, Centro de México. Y hoy es un excelente miércoles 18 de octubre y ya estamos más que listos y preparados para comenzar con nuestra transmisión del día de hoy. ¿Quieres saber dónde encontrar el seguro perfecto para tu Airbnb? ¡Yeah! ¡Eso! Pues estás en el lugar indicado. Hoy es el tercer día de la semana de el seguro para tu Airbnb, donde vamos a explorar en detalle las fuentes y los recursos disponibles para encontrar el seguro que se adapte a tus necesidades como anfitrión. Pero aquí viene lo emocionante. Al final de este video te revelaré la oportunidad exclusiva que tendrás que podría marcar la diferencia para tu negocio de alquiler en Airbnb. No querrás perdértelo, así que quédate hasta el final. Te garantizo que obtendrás información valiosa y una oportunidad única para agendar una llamada de estrategia con Marisela Holguín de Financial Wisdom. Ella es una experta en seguros que te guiará en el camino hacia la protección y el éxito. Así es de que, ¿qué te parece? Vamos a descubrirlos juntos tú y yo el día de hoy. Escribe la palabra en vivo aquí abajo en los comentarios si tú estás viendo este video en vivo. Y si tú estás viendo la repetición, no te preocupes. Ya sabes que aquí a los que ven la repetición también les mandamos un fuerte y un caluroso abrazo. Así es de que, bienvenido al tercer día de la semana del seguro de para tu Airbnb. Hoy exploraremos un tema fundamental para los anfitriones de Airbnb. ¿Alguna vez te has preguntado dónde encontrar un seguro adecuado para tu propiedad en Airbnb? Bueno, pues estás en el lugar correcto. Hoy te llevaré a través de las fuentes y recursos disponibles para encontrar un seguro perfecto que se adapte a tus necesidades como anfitrión. Así es de que déjame saber quién está aquí. ¿Acaso eres tú un anfitrión de Airbnb ya establecido o estás pensando en convertirte uno? Escribe la palabra aspirante si eres un aspirante a ser anfitrión en Airbnb. Y si tú ya eres un anfitrión establecido, escribe la palabra anfitrión para que te mandemos un fuerte y caluroso abrazo. ¿Por qué deberías de dedicarle tiempo a este video? Bueno, porque conocer dónde encontrar un seguro adecuado es esencial para proteger tu inversión y tu tranquilidad como anfitrión de Airbnb. Después de ver este video, estarás mejor preparado para tomar decisiones inteligentes sobre tu seguro. Aquí viene el momento emocionante. Al final de este momento te daré el enlace que te permitirá agendar una llamada con la experta en seguros Marisela Holguín de Financial Wisdom. Marisela es una profesional certificada con experiencia en seguros y te ayudará a encontrar el seguro perfecto para tu Airbnb. Y por cierto, escribe el número 1 si esta es la primera vez que estás viendo una de mis transmisiones. Si tú ya me has visto con anterioridad, vamos a escribir el número 2. En caso dado que esta es la primera vez que estás viendo uno de mis videos y no me conoces, déjame presento. Mi nombre es Sergio Moir, CEO y fundador de Imperio BNB. Mi pasión es ayudarte a alcanzar tus sueños en Airbnb. A lo largo de los años he compartido mi experiencia y conocimientos con miles de personas y hoy estoy aquí para compartir contigo lo importante que es tener un seguro en tu Airbnb. ¿Por qué escucharnos a nosotros en Imperio BNB? Porque estamos comprometidos en proporcionarte el conocimiento y las herramientas para tener éxito como anfitrión en la plataforma de Airbnb. Puedes esperar contenido valioso y práctico en todos nuestros videos, incluyendo información sobre cómo maximizar tus ingresos y proteger tu propiedad. En resumen, al final de este video estarás más cerca de encontrar el seguro perfecto para tu Airbnb y podrás agendar una llamada de estrategia con Marisela Holguín para obtener un asesoramiento personalizado. Así es de que, manos a la obra, adentremos en el tema del día de hoy, que es ¿dónde encontrar un seguro para tu Airbnb? En primer lugar, hablaremos sobre las fuentes de seguro disponible. Luego, veremos cómo evaluar tus necesidades individuales para tomar la decisión correcta. Y por último, te proporcionaremos recursos y herramientas para facilitar tu búsqueda. Pero antes que nada, déjame saber aquí abajo en la cajita blanca si tú viste el episodio del día de ayer. Porque ayer estuve compartiendo contigo nada más y nada menos que ¿qué es un seguro para tu Airbnb? Si tú no tuviste la oportunidad de ver el video de ayer, no te preocupes, escribe la palabra no lo vi en los comentarios y me encargaré de que mi amiga Susana o mi compadre Francisco se pongan en contacto contigo y te envíen el enlace para que vayas a ver la repetición una vez que se haya acabado este video en vivo. Y si tú estás viendo la repetición en este momento en YouTube, ahí está saliendo el letrerito para que vayas a ver la repetición del día de ayer. Hoy tenemos dónde encontrar un seguro
para tu Airbnb. Ahí está, nada más y nada menos. Y ahora sí, manos a la masa, manos a la obra, como debe de ser. Rudy, por favor, vámonos con el punto número uno de esta tarde. Fuentes de seguro disponibles. Primero, es esencial conocer las diversas fuentes de seguros disponibles. Existen compañías de seguros tradicionales que ofrecen pólizas de protección para propiedades de alquiler a corto plazo, como las de Airbnb. Además, hay proveedores de seguros específicos para alquileres a corto plazo que entienden las necesidades únicas de los anfitriones. No te preocupes si esto parece abrumador. Estamos aquí para ayudarte a entender las diferencias y encontrar la mejor opción para ti. ¡Vámonos con el punto número 2! Evaluación de las necesidades individuales. Cada propiedad en Airbnb es única, al igual que las necesidades de los anfitriones. Para encontrar el seguro adecuado, es fundamental que consideres factores específicos como la ubicación de tu propiedad, el tipo de propiedad, apartamento, casa o habitación, y la cantidad de huéspedes que recibes. La evaluación de tus necesidades individuales es un paso crucial para tomar una decisión informada sobre qué tipo de seguro se adapta mejor para tu Airbnb. ¡Wow! Y vámonos con el tercer y último punto de esta tarde, Rudy. Punto número 3. Recursos para la búsqueda. Para facilitar tu búsqueda de un seguro adecuado, hay una variedad de recursos disponibles, desde sitios web especializados en seguros para propiedades de alquiler a corto plazo, hasta comparadores de seguros. Hay herramientas que pueden ayudarte a tomar la mejor decisión. Además, si deseas asesoramiento personalizado, te invito a que agendes ya el día de hoy una llamada de estrategia con mi amiga Marisela Holguín de Financial Wisdom. Marisela es una experta en seguros que te guiará en el proceso de encontrar el seguro perfecto para tu Airbnb. Puedes agendar una llamada con ella en el enlace que vas a ver aquí en pantalla. Así es que recuerda, estamos aquí para ayudarte a proteger tu inversión y aportarte tranquilidad como anfitrión de Airbnb. Sigue viendo para obtener más consejos y recursos para tener éxito en tu negocio de propiedades en Airbnb. Ahora, ¿sería para ti beneficioso que escuchemos las palabras de sabiduría de mi comadre Marisela? Escribe el nombre Marisela Holguín aquí abajo en los comentarios para que ya la recibamos, nada más y nada menos. Así es de que, señor productor, venga de ahí, Marisela. Hola a todos, nuevamente soy Marisela Holguín Ángeles de Financial Wisdom y mi pasión es la protección y la asesoría. Estoy certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas con amplia experiencia en lavado de dinero y selección de riesgo. Soy la persona que te ayudará a proteger tu inversión en Airbnb. Trabajo con anfitriones como tú que desean resguardar sus propiedades y asegurarse de que su negocio esté a salvo. Te brindo asesoramiento experto para encontrar el seguro perfecto para tu Airbnb. Sé que cada propiedad es única y por eso es crucial adaptar la protección a tus necesidades específicas. ¿Dónde puedes encontrar el seguro perfecto para tu Airbnb? Esta es una pregunta muy importante y estoy aquí para ayudarte a responderla. Como experta en seguros, entiendo que cada propiedad y anfitrión son únicos, por lo que la solución perfecta puede variar. Puedes buscar seguros en diferentes fuentes, como compañías de seguros tradicionales, proveedores especializados en alquileres a corto plazo e incluso en línea. La clave está en evaluar tus necesidades individuales. ¿Estás en una ubicación de riesgo? ¿Qué tipo de propiedad ofreces? ¿Cuántos huéspedes recibes? La respuesta se adapta a tu situación específica. Mi objetivo es hacerte más fácil este proceso. ¿Quieres saber cómo encontrar el seguro adecuado para ti? Agenda una cita conmigo y juntos evaluaremos tus necesidades. Estoy aquí para guiarte en esta importante decisión. No estás solo. Y mañana, en el episodio 4, estaré en vivo respondiendo tus preguntas en directo sobre los seguros para tu Airbnb. ¡No te lo pierdas! Así que si quieres saber cómo proteger tu inversión y asegurarte de estar cubierto, únete mañana a nosotros en el episodio 4. ¡Te espero! Ya está, nada más y nada menos que de la misma voz de mi comadre Marisela Holguín de Financial Wisdom, escuchaste dónde puedes adquirir un seguro. Y ya lo sabes, ya queda solamente en ti si quieres recibir ayuda personalizada. Lo único que tienes que hacer es dar clic en el enlace que aparece aquí abajo en los comentarios para que vayas a reservar ya tu llamada de estrategia con mi comadre y ella te diga exactamente, bueno, cuál es el mejor de los seguros que te conviene para tu propiedad en Airbnb.
fue valioso para ti, encontraste valor el día de hoy, escribe la palabra valor abajo en la cajita blanca si fue esto valioso para ti. Si sabes que a alguien le puede beneficiar el contenido del día de hoy, ya lo sabes, aquí, ahí nada más y nada menos está el botoncito con la letra C, el botón de compartir, presiónalo, smash that button, presiónalo, destrúyelo, comparte este video en tu página, en los grupos, etiqueta amigos aquí abajo en los comentarios, cualquier persona que se pueda beneficiar de este video, pasa la voz, porque ya sabes que compartir es querer, sharing is caring. Así que ahí está el enlace de Marisela para reservar ya tu llamada de descubrimiento con ella. No te pierdas esta oportunidad de obtener asesoramiento personalizado. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron viendo este video en vivo en este tercer día llamado, en este tercer día de la semana del seguro de tu Airbnb llamado ¿Dónde encontrar un seguro para tu Airbnb? Estamos aquí para apoyarte en tu camino como anfitrión de Airbnb y esperamos que este video te acerque un pasito más hacia la tranquilidad y el éxito en tu negocio. Esperamos que este video te haya proporcionado información valiosa y te inspire a tomar medidas para proteger tu propiedad en Airbnb. Nos vemos mañana en el cuarto día de nuestra sesión llamado nada más y nada menos. Bueno, ¿cómo conseguir un seguro para tu Airbnb? Además, vamos a tener aquí en vivo y a todo calor a mi comadre Marisela Holguín. La vamos a estar entrevistando. Trae todas tus dudas, preguntas que quieras para que aquí en vivo te dejen caer las respuestas que tú quieres saber. ¡Wow! Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron viendo esta transmisión. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal que... Oye, sí es cierto, me dice el señor productor que ¿qué trajeron para tomar? ¿Qué dijeron? Ya nos fuimos y decir salud. No, levanten todas sus copas en alto porque ha llegado la hora nada más y nada menos que señor Polo Venga de ahí. ¡Saludes! ¡Salud, salud, 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 salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud, salud! Ya me decía el señor productor que qué onda, que qué pasó, que no traíamos a trabajar de gratis al señor Polo. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí y haber dicho salud. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal para hablar acerca de más temas y consejos de Marisela Holguín. Y ya lo sabes que si no estás haciendo dinero con las rentas a corto plazo y Airbnb, bueno, pues ni modo, hay personas que no les gusta hacer dinero. ¡Vámonos, DJ!